soy Javier García, ginecólogo del Hospital General La Mancha Centro, en Alcázar de San Juan, Ciudad Real, y queríamos comentaros nuestra experiencia con la incisión de Maida. Es una incisión transversal ampliada tipo fan steel con sección de los músculos rectos y ligadura de los vasos epigástricos profundos. Es una buena alternativa a la laparotomía media en cirugía pélvica compleja cuando no se puede resolver mediante la laparoscopia. Debe su nombre a Ernest Maillard, cirujano escocés contemporáneo de fan steel. Esta incisión se ha desarrollado históricamente sobre todo en el campo de la histerectomía radical previa al desarrollo de la laparoscopia y ahora vuelve a estar de moda por ello. Os dejo aquí la reseña de la publicación en la revista oficial de la Sociedad Europea de Ginecología Oncológica y en mi canal de YouTube, donde podéis ver el vídeo completo con detalles específicos sobre la técnica quirúrgica y también, por supuesto, mi correo por si lo necesitáis. Una vez expuesto parcialmente el borde externo del músculo recto, lo separamos del tejido subyacente hasta visualizar los vasos epigástricos profundos. Procedemos luego a la ligadura proximal y distal y a su sección. Esta ligadura y la sección posterior del músculo recto son las claves de la incisión. Estas modificaciones son añadidas respecto de la técnica original y lo realizamos para conseguir mejor visualización de los vasos. Habitualmente nosotros seccionamos el músculo recto con corriente monopolar, pero se puede realizar con cualquier instrumento. Una vez que hemos terminado el procedimiento, suturamos cada muñón más muscular a la pared interna de la fascia de los rectos, con idea de reponer en lo más posible la estructura de la pared abdominal. Lo realizamos mediante una sutura en U con material reabsorbible. Luego nosotros simplemente cerraríamos la fascia como es convencional en nuestro servicio en las incisiones transversas. Usamos la incisión de Maillard sobre todo en úteros grandes y en accesos pélvicos cuando no podemos resolverlos mediante la laparoscopia. Ningún problema hemos observado en las pacientes obesas y nos permite esta incisión un acceso excelente a los espacios avasculares del retroperitoneo. Y quisiéramos destacar que es una incisión cómoda para el cirujano y para su ayudante, aportando un gran confort quirúrgico. Diríamos para concluir que es una técnica fácil de aprender, con escaso número de complicaciones y con un resultado estético para la paciente. Creemos por ello, como es nuestro caso, que se debe enseñar a los residentes. Espero que os haya parecido interesante la charla. Gracias a la SEGO por esta magnífica oportunidad de compartir con nuestros compañeros. Y a todos vosotros, gracias por el honor de vuestro tiempo.